El azúcar ya empezará a derretirse, como podéis ver. Así que vamos a seguir esperando que empiece a dorarse. Y sigamos esperando. Ya. Aún no ha empezado a dorarse. Ahí está. Vamos a esperar que se dore. Mira, ya está cogiendo color dorado. Así que dentro de poco la vamos a añadir los cacahuetes. Ahora vamos a mezclar el cacahuete. Y ahora mezclar bien. Como puedes ver, apagamos el fuego. Mezclamos bien. Vale. Mezcla bien y esperamos un poquito porque está demasiado caliente para moldearlo y hacerlo a las figuras características de los concodos típicos de Guinea Ecuatorial. Ahora vamos a esperar un poco, esperamos un poco porque está demasiado caliente para moldearlo. Vale, así que dentro de 2 minutos haremos bolitas que así como se hace la receta esta. Pero yo no me arriesgo a meter mis manos ahí ahora, porque si no me dejaría ahí la piel. Vamos a esperar, ¿vale? Bueno, esta receta. Os garantizo, chicos, que está delicioso para los amantes de lo dulce y mezclado con salado. Y que les gusten los cacahuetes, desde luego. Con codos. Receta de Guinea Ecuatorial. Qué recuerdos aquellos, para los que han crecido ahí. Ahora voy a hacerlo. Como podéis ver, moldear para que quede en forma de bolita. Mira, mira, así se queda, con codos. Voilà. Ay, mira, aún está caliente, pero se puede soportar. Me he echado un poco de aceite para que no se me quiera pegar la palma de las manos. Mira así como queda. Aquí a otro. ¡Hola! ¡Mamma mía! Bueno. Con codos de Guinea Ecuatorial, amigos. Eso está delicioso. Tengo aquí el otro que aún está moldeado. Como leo, ya, ya, con una mano, ya, y así se queda, ya. Estos se me quedan pegados, hola, para que vea que todavía está caliente, que aún se quedan pegados, hola,
Ay, ay, para que veas bien cómo es. Así, ya. En forma de bolita. Oh. Ya. El último. Opa. Así. Roncados, amigos, comida deliciosa, más que deliciosa esta comida. Y viene desde Guinea Ecuatorial, África. Espero que os haya gustado y es fácil de preparar, pero eso sí, tener cuidado a la hora de moldearlo, ya que está con caramelo y el caramelo pues se pega en la mano. Entonces cuando vais a moldearlo, hay que echar un poco de aceite en la palma de las manos. Vale, y hacerlo rápido, como habéis visto, que lo he hecho yo. Lo he hecho rápido y mis manos no se han quemado, como podéis ver. ¿Eh? ¿Ves cómo que todavía hay resto de aceite? Para que no se te quede pegado el caramelo en las manos. Bueno, espero que os haya gustado y hasta pronto. Os mando un beso muy grande y muchas gracias a toda la gente que se han suscrito últimamente en mi canal. Bienvenidos y bienvenidas a la familia de La Nida. Muchísimas gracias.